Vemos porque nuestros ojos reciben la luz que reflejan los objetos que nos rodean. Muchas veces hemos escuchado o leído la similitud que se establece entre el ojo humano y una cámara fotográfica. Aunque la comparación no es del todo incorrecta, es más apropiado decir que nuestros ojos actúan como una cámara de vídeo. Para conseguir un buen enfoque y la captación del movimiento, los ojos cuentan con un especial sistema de acomodación formado por una minúscula lente llamada cristalino y por el músculo ciliar, que es el encargado de modificar la forma de esta lente natural hasta conseguir que la imagen quede perfectamente enfocada en una estructura muy sensible a la luz, la retina. En el momento en que la imagen está correctamente enfocada, y al igual que haría el conjunto de cables y circuitos electrónicos de una cámara de vídeo, la retina se encarga de hacerla llegar al cerebro a través del nervio óptico, de manera que se obtenga una imagen clara y precisa. La luz atraviesa todas las estructuras del ojo en un recorrido de apenas 2,5 centímetros. La esclera o esclerótica es la parte blanca del globo ocular. Está formada por un material muy resistente que cubre la mayor parte del ojo para protegerlo. Contiene una gran cantidad de finos vasos sanguíneos que llevan la sangre hasta el ojo. La córnea es una membrana resistente y transparente que se encuentra en la superficie ocular. Su capacidad para hacer converger la luz es mayor que la de cualquier otra estructura o medio óptico ocular, alrededor de 42 dioptrías. El humor acuoso es un líquido transparente que separa la córnea del cristalino y contribuye a mantener una presión intraocular normal. Suspendido entre la córnea y el cristalino se encuentra el iris. Es una estructura pigmentada con una abertura circular en el centro denominada pupila. El diámetro de la pupila depende de un músculo que rodea los bordes del iris y controla la cantidad de luz que pasa a través de ella al contraerse o relajarse. El cristalino es una lente natural parecida a una pequeña lenteja. Su misión es enfocar las imágenes correctamente en el fondo del ojo, en la retina. Cambia de tamaño según la distancia a la que se encuentre el objeto que observemos. El humor vítreo, transparente y gelatinoso, permite que el ojo se mantenga firme y elástico a un tiempo. La retina, considerada como una prolongación del cerebro, es una lámina compuesta por millones de células nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en su superficie exterior y se denominan, según su forma y función, conos y bastones. Finalmente, la luz llega hasta el nervio óptico. Con aproximadamente 4 centímetros de longitud, es capaz de convertir la luz en impulsos nerviosos. Trabaja en coordinación con el cerebro. Los impulsos eléctricos provienen de los 100 millones de bastones que reconocen el color negro y sus matices y de los 3 millones de conos que reconocen el resto de los colores. Si de una forma continuada notamos serias dificultades para realizar nuestras actividades cotidianas, como leer, escribir, ver la televisión o conducir, es probable que tengamos algún defecto visual refractivo. Los más habituales son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la anisometropía. En un ojo normal, los rayos de luz quedan enfocados exactamente sobre la retina,
lo que permite que el cerebro perciba una imagen nítida. En la miopía, el foco queda un poco por delante de la retina, porque la córnea es demasiado curva o porque el ojo es un poco más largo de lo normal. Por el contrario, en la hipermetropía, la imagen se enfoca detrás de la retina porque la curvatura de la córnea es algo más plana o porque el ojo es más corto. En el astigmatismo, existe una curvatura desigual de la córnea o el cristalino, y las imágenes se enfocan en diferentes planos. Por último, la anisometropía es la presencia de una diferencia significativa en el número de dioptrías de un ojo respecto al otro. Los defectos refractivos no son enfermedades y, por tanto, no se curan, sino que se compensan con lentes graduadas prescritas por un óptico optometrista. La presbicia, o vista cansada, es un defecto fisiológico que comienza a aparecer alrededor de los 40 años. La capacidad de acomodación o enfoque del ojo se muestra insuficiente para realizar cualquier actividad en visión próxima, como leer o escribir. El mejor tratamiento para la presbicia es puramente óptico. En el mercado existen varios tipos de lentes para las personas con vista cansada. Las lentes monofocales son recomendables para aquellos que precisan poca o ninguna graduación de lejos. Las bifocales facilitan la visión de lejos por la parte superior de la lente y de cerca por la inferior. Por último, las progresivas permiten una visión nítida a cualquier distancia, simplemente variando la inclinación de los ojos o de la cabeza. Además, la tecnología ha resuelto el mismo problema por medio de la utilización de lentes de contacto. Si las imágenes que procedentes de cada ojo llegan al cerebro son diferentes, este no prestará atención a la imagen que viene de uno de ellos y favorecerá el desarrollo de la visión en el otro. Todo ello puede provocar que en uno de los dos ojos la visión no evolucione de forma normal, produciendo ambliopía u ojo vago. Resulta fundamental que la ambliopía se corrija en la infancia, porque las células cerebrales que no han sido estimuladas en la etapa de desarrollo no pueden recuperarse en la madurez. El estrabismo es una anomalía de la visión binocular relativamente frecuente en la infancia. Alrededor del 4% de los niños la padecen y debe ser atendida a tiempo. En adultos resulta más frecuente por traumatismos, enfermedades y accidentes de tráfico. Las gafas son el complemento sanitario adecuado para la compensación de defectos visuales como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. La miopía puede compensarse con unas gafas provistas de lentes divergentes. Las imágenes que proceden del entorno se desvían ligeramente al atravesar las lentes y se sitúan exactamente en un plano sobre la retina. Si el globo ocular es demasiado corto y se es hipermétrope, el problema visual se compensa con unas lentes convergentes, de manera que también aquí la imagen se sitúe exactamente sobre la retina. Para corregir el astigmatismo, se emplean lentes cuya curvatura se compone de una superficie esférica y otra cilíndrica, que complementan ópticamente al cristalino. Los dos tipos principales de lentes de contacto que se utilizan en la actualidad son las lentes blandas y las lentes rígidas permeables a los gases. Las primeras absorben líquidos y se conservan siempre húmedas, de manera que permanecen siempre blandas y se adaptan fácilmente a la forma de la córnea. En cambio, las lentes rígidas permeables a los gases, o RPG, están fabricadas con un plástico muy duradero y ligeramente flexible que deja pasar el oxígeno a la córnea. Son más fáciles de cuidar que las blandas y han sustituido a las tradicionales lentes duras. La radiación solar, infrarroja y sobre todo ultravioleta, tiene un componente de riesgo si se extralimitan las exposiciones o no se protegen las zonas corporales más sensibles a sus efectos negativos, la piel
y los ojos. Hay tres tipos de radiaciones ultravioleta. Las UVC, muy peligrosas para el hombre, no llegan a la superficie de la Tierra porque las absorbe la capa de ozono de la atmósfera. Las UVB son muy energéticas y responsables del eritema y de las queratitis oculares. Penetran a nivel epidérmico y provocan el bronceado de la piel. Por último, están las UVA. Entre el 30 y el 50% de estas radiaciones llegan a niveles profundos de la dermis y del ojo. Son las responsables del envejecimiento de la piel, del melanoma, de las cataratas, etc. Un 80% de los 12 millones de gafas de sol vendidas en España durante el año 2005 no pasaron por ningún control de calidad. Esta cifra ha provocado un aumento considerable de las personas con problemas oculares. Solo las gafas de sol adquiridas en establecimientos sanitarios de óptica, bajo el consejo y prescripción de su óptico optometrista, podrán garantizar la salud visual y ocular. La visión del ser humano está adaptada al movimiento. Cuando andamos o corremos, nuestros ojos pueden percibir el entorno de manera clara y eficaz. Sin embargo, con la aparición del automóvil, la visión se ve obligada a adaptarse a un entorno que cambia rápidamente debido a la elevada velocidad. Si añadimos la presencia de un problema visual, las consecuencias pueden ser desastrosas. Los datos son concluyentes. Un automovilista de cada tres podría ver mejor y lo ignora. Uno de cada 20 ve muy mal y no lo sabe. Existe una estrecha relación entre la calidad de la visión y la seguridad en la carretera. La proporción de accidentes mortales crece notablemente durante la noche. La agudeza visual en visión nocturna se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz que durante el día. Antes de ponernos en carretera, debemos pensar en nuestra seguridad y además de hacer una revisión a nuestro automóvil, es muy conveniente que los ópticos optometristas examinen nuestra salud visual. La óptica optometría es la disciplina científico-sanitaria que estudia el complejo sistema visual con el fin de obtener de la visión la máxima eficacia. Para conseguirlo, recurre a varias áreas del conocimiento como la anatomía, la biología o la neurología, pero sobre todo a la óptica. El óptico optometrista es un profesional sanitario que se encarga del sistema visual. El Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España agrupa a más de 13.000 profesionales que velan por la salud visual de toda la población. Nuestra razón de ser es cuidar su visión.